Una ética social es un conjunto de valores de una época. La ética del siglo XXI es la del ambiente, la de la recuperación de la relación del ser humano con la naturaleza. En esa ética no hay espacio para la explotación animal. La tipa de hoy, el árbol nativo, que ocupa buena parte, por suerte, de la ornamentación de las ciudades argentinas. Hoy hablamos, entre otras cosas, de la tipa. No voy a decir que es una tipa porque sería una falta de respeto. Es una señorita que está esperándome acá, Andrea Ferrario. Contame, Andrea. Sergio, los vamos a llevar a navegar las aguas de donde va a estar emplazado el Parque Nacional Marino Yaganes, al sur de Ushuaia. Así al que sur no de Ushuaia va a estar Andrea volada por el viento. Y Juani, Andino, ¿qué tiene para contarme? Te voy a llevar a Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, para ver el momento exacto en el que se le colocaban radiotransmisores a los pingüinos de Magallanes. ¿Para qué? Para estudiar su comportamiento. ¿Comportamiento influido por el cambio climático? No lo sé. ¿Cuál es la salud de nuestro mar? En minutos nomás te lo vamos a estar contando. Y también te vamos a contar por qué Juani está rodeado de una mesa llena de pañales, que es uno de los 3 residuos más contaminantes y menos reciclables que hay en la actualidad. ¿Ven esto? Esta es una huerta que nos mandó, una huerta portátil, podríamos decir, que nos mandó la gente de los huerteros de San Isidro. Es una huerta orgánica. Y nos mandaron esto porque nosotros la semana pasada hablábamos de las verduras que llegan, por ejemplo, al mercado central, altamente contaminadas y que tienen que ser decomisadas por la presencia de pesticidas principalmente. Esos agrotóxicos que no se eliminan con agua, con lavandina. No hay forma de eliminarlos, al contrario, van concentrándose cada vez más. Entonces, una de las formas de poder combatir la contaminación con pesticidas es teniendo estas huertas orgánicas en casa. Acá ven, es claramente una cosa orgánica. Se ven los bichitos, se ven las lombrices. Tiene romero, por ejemplo, que es muy rico, pero también funciona como una especie de insecticida natural porque espanta buena parte de las plagas. Acá hay lechuga, lechuga morada, borraja, para hacer unos ravioles de seso y borraja, etc. Gracias a los huerteros de San Isidro y gracias por demostrarnos que poniendo esto solamente 4 horas al sol por día podemos tener nuestra huerta orgánica en casa. Y hablábamos al principio de la explotación animal, del uso de animales, yo diría, del abuso de animales, para producir estas cosas, entre muchas otras, de las formas en las que se abusa de un animal. Y muchos de estos productos que nosotros tenemos acá, algunos aclaran que son no testeados por animales. Otros no lo aclaran, pero ellos mismos insisten en que es así. Y otros directamente no lo aclaran porque usan animales como conejillos de indias, los ponen no solamente a sufrir, sino a vulnerar cualquier tipo de ética de la época para poder vendernos esto. Yo me pregunto, ¿estos productos no deberían tener obligatoriamente y por ley una indicación de si son o no testeados en animales para que cada uno de nosotros pueda decidir qué hace con esta alerta ecológica? Cada año más de 115 millones de animales, contando solo los vertebrados, son sometidos a experimentación con el supuesto fin de beneficiar a nosotros, los seres humanos. En nombre de la ciencia se los hace inhalar gases tóxicos. Se les aplica sustancias corrosivas en la piel o en los ojos. Se los puede llegar a infectar con virus o quizás extirparle parte de sus órganos. Todo vale a la hora de experimentar con animalitos antes de lanzar al mercado un nuevo producto para el hombre. La ciencia dice que el número de animales que sufren y mueren por causa de estas prácticas es mucho menor que el de los que son víctimas de la industria alimentaria o el de los que sufren en estado salvaje por eventos naturales. Ahora bien, ¿esto es consuelo para lo anterior? Hoy es casi natural asociar la experimentación de los animales con la creación de nuevos productos que mejoran la calidad de vida humana. Pero en realidad esto no es verdad. La mayoría de estas pruebas con animales no tiene ninguna finalidad biomédica, es decir, no buscan obtener mejora alguna para la salud humana.
En algunos casos se trata de pruebas de impacto medioambiental de productos químicos, elemento fundamental para que un laboratorio obtenga la licencia social de su producto. En otros casos, se trata de pruebas de seguridad, o sea, para verificar que no genere efectos colaterales. También se utilizan animales en investigaciones militares para crear armas químicas. Se piensa que muchos zoológicos privados, escondidos detrás de algunas fundaciones, son financiados por importantes laboratorios que clandestinamente prueban en esos animales sus productos en etapa de investigación. Esto les permitiría luego agregar a sus etiquetas un sello que dice «Producto no probado en animales», frase que hoy tiene un gran valor desde el punto de vista del marketing. Es momento de atender estos temas y de exigir que se modifique el modo en que se está investigando sobre seres vivos. Los animales también son dueños de esta tierra, también sienten y sufren. Respetarlos y cuidarlos es parte de nuestro compromiso con la vida y con la biodiversidad. Durante mucho tiempo, siglos, el hombre hizo todo lo posible, la humanidad hizo todo lo posible para ir despegándose de la naturaleza, considerarse superior y considerarse que esa hipotética superioridad le daba alguna autorización para hacer sobre la naturaleza en todas sus formas. Hablo de animales, pero también hablo de ecosistemas, de plantas, de producción de recursos naturales en general, hacer con ellos lo que el ser humano decidiese hacer. Por suerte, en los últimos 50 años, ya incluso desde la filosofía, este concepto ha ido mutando, ha ido cambiando hacia recuperar el papel biológico que indiscutiblemente el ser humano tiene en el concierto de los seres vivos sobre el planeta, que no lo hace nada superior, sino simplemente un eslabón más. Sobre esa base filosófica es que uno tiene que discutir estas cuestiones que hacen al tratamiento de los animales. Y voy a responder a dos interrogantes pequeños que quedaron flotando ahí en el informe. Uno es, bueno, hay gente que dice, es cierto, se usan muchos animales en aberraciones, pero peor es cuando se los junta todos en un corral y se los mata para que los comamos. Eso también está en tela de juicio hoy. Primer punto. También está en discusión si tenemos la autoridad ética para hacer una cosa aberrante con un animal solamente para comerlo. Y la segunda cuestión es, y esta es francamente, con todo respeto, casi rayana con la estupidez, cuando dicen los animales en la naturaleza sufren más. Vamos, muchachos, sufren más, pero es la naturaleza. Y eso no es sufrir, es parte de su vida. El ciclo de su vida incluye algunas incomodidades, pero son propias de ellos, no impuestas por un hipotético ser superior que somos nosotros. Hay algunos datitos nada más. Más de 100 millones de animales son sometidos a experimentación. ¿Quiénes somos nosotros, Mengueles, para experimentar con animales? ¿Es imprescindible hoy experimentar con animales? Claramente no lo es. Más aún, el 90% de las investigaciones que se realizan en los laboratorios se hace con roedores, muere un roedor por minuto. Vuelvo a preguntar, ¿dónde está la autorización ética que alguien hipotéticamente nos dio para esto? Y lo peor, los casos de explotación animal. Antes de hablar de la explotación animal, le quiero preguntar a Malala Fontán, una mujer que ha acompañado todos los procesos para recuperar la relación normal con los animales, la relación habitual de ser vivo a ser vivo. Le quiero preguntar a Malala Fontán, ¿hay diferencia entre el maltrato animal y la explotación animal? En realidad a mí no me gusta hablar ni de maltrato ni de bientrato. Yo de lo que hablo siempre es de explotación animal. En Argentina, como en todas partes del mundo, hay explotación animal de todo tipo. Bueno, nosotros estuvimos hablando del tema acuarios hace unos meses, acuarios, zoológicos, carreras de caballos, cuadreras, bueno, por supuesto, lo que es la explotación para la comida, la vestimenta y la explotación para el testeo, lo que se llama experimentación en animales para probar cosméticos, productos de limpieza y medicamentos. También tenemos, bueno, lo que llamamos fábricas de cachorros, ¿no? La gente sigue comprando animales, fomentando una gran cantidad de animales en situación de calle.
en una época en la cual, por suerte, se está rediscutiendo una enorme cantidad de cuestiones éticas, por ejemplo, la de género entre el hombre y la mujer, hay que rediscutir estas cuestiones. Y muchas de ellas nos pasan desapercibidas. Hablemos de explotación animal, como propone Malala, porque lo del maltrato también es una manera de mirarlo desde los ojos de los humanos. ¿Qué es un maltrato? ¿Cuándo se ejerce el maltrato? Lo peor es la explotación. Casos de explotación animal. El entretenimiento. ¿Quién dijo que nosotros tenemos alguna autorización para utilizar animales en circos o animales para que jueguen con una pelota en el agua y los chicos se rían? Segundo caso de explotación animal. La industria. Porque muchas veces se experimentan animales para comprobar si cierto proceso es o no contaminante. ¿Quiénes somos para eso? Otro, la experimentación científica, claramente. El 90%, 97% de los productos probados en animales no ha tenido utilidad clínica en humanos. ¿Justifica semejante obscenidad en el trato de los animales? Y luego, las apuestas. Casos de explotación animal. ¿Hay algo peor desde el punto de vista moral que apostar con un animal, hacer correr un galgo? Incluso más allá de si el galgo después sobrevive o no a eso. Y finalmente, la tracción a sangre, que está prohibida en todos lados, pero sigue lamentablemente como fruto de la marginalidad en muchos casos. Y después las herramientas. El animal como herramienta. El perro drogado para que descubra cuántos billetes de dólar llevamos nosotros cuando cruzamos a Uruguay. El perro drogado para descubrir si hay o no tráfico de estupefacientes. El perro usado como si fuera un instrumento. ¿Quién nos dio, pregunto yo, autorización para todo esto? Vamos a seguir hablando con Malala. Lo que está sucediendo en Argentina ahora es maravilloso, porque tenemos un proyecto de ley propuesto por la senadora Magdalena Odarda, que es prohibición de testeo en cosméticos y perfumería en animales. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario testear hoy en un animal la toxicidad de un shampoo, porque hay métodos alternativos, muchísimos métodos alternativos, inclusive muchos métodos alternativos que son generados por las mismas fábricas de esos cosméticos. Y eso es maravilloso, porque esto antes no sucedía. ¿Qué tenés para agregarme de esto? Quiero aportarte... Bravo, ¿eh? Muy bravo. André. Hay algunos datos sobre cómo falló la industria farmacéutica al hacer testeos solamente en animales. En 1976 salió un medicamento contra la artritis llamado Flocin, que fue probado durante 7 años en monos y perros sin tener ningún problema. Cuando salió al mercado, recibieron muchísimas denuncias por muertes de personas tras haberlo consumido. Lo mismo pasó con Semid, un antidepresivo. Y entre 1976 y 1985, casi 100 fármacos que salieron a la venta y habían sido testeados en animales, tuvieron daños colaterales en humanos. Lo cual indica que claramente el hecho de que estés testeado en animales, aun si esto hipotéticamente se autorizara desde algún lugar ético, tampoco es contundente respecto de la validez de ese fármaco. Para nada. Igualmente hay que aclarar que legislación... En ese caso se mató animales casi, digamos, en balde. En vano, totalmente. Hay que aclarar que la legislación cambió y hoy ningún fármaco sale a la venta sin antes ser testeado en las personas. Pero también hoy podemos participar y sumarnos a una causa. En change.org hay una petición que se llama Stop Testeo. Uno ahí puede sumarse para firmar y que se corte con el testeo de la industria de los cosméticos en animales. Porque hay un proyecto de ley de una senadora que precisamente lo que propone es terminar con esto. Siempre nos preguntan, ¿qué puedo hacer yo frente a situaciones como estas? Esto podés hacer, entrar a change.org y votar para que los legisladores traten rápidamente y de la manera que corresponde una ley para evitar el testeo de animales para que los demás puedan embellecerse. En un rato, Sergio te va a llevar a navegar por el riachuelo. Una experiencia que no se pueden perder, pero un arroyo que desemboca en el riachuelo es el Sildañez. Sí, un Sildañez que en el siglo XX se lo denominó el arroyo de la sangre por los vertidos masivos
de los mataderos vacunos. Estuvimos allí, fuimos a ver y controlar su contaminación, que es mucha. Pero una de las cosas quizás más preocupantes es que esto desemboca en el Río de la Plata. Un Río de la Plata en el que, lamentablemente, muchos se bañan y agua de la que nosotros consumimos. Mirá. Bueno, hay aspectos que creo que son fundamentales para considerar la contaminación del arroyo. El primero es histórico, que tiene que ver con el mercado de Liniers, y por eso es tan importante el proyecto de traslado al mercado de Liniers. La hipótesis que había a principios de siglo básicamente decía que los cuerpos de agua tenían una capacidad ilimitada de depurar la contaminación que se le tiraba. Ya vemos que eso fue inviable y hay que cambiar el paradigma. Por eso considero que es tan importante que el mercado se mude y además que se genere una planta de tratamiento de esos efluentes que genera. Les quiero mostrar la situación de lo que es el arroyo Sildañez. Miren, la cantidad de residuos que hay, todos residuos que la gente desecha, ¿sí? Que tira, que los voluntarios intentan limpiar, pero claro que por supuesto no pueden quitar todo lo que hay aquí porque los desborda la situación. Hace unos días nomás retiraron del arroyo Sildañez esta heladera que ustedes ven aquí. Han retirado cocinas, han retirado de todo. ¿Dónde termina? Lamentablemente en el Río de la Plata. Muchos de los desechos vienen de Liniers, eso sí es una realidad, pero después esto es una botella, sí se tira, sí hay gente que lamentablemente entra y vive un tiempo. El olor fuerte a veces en el barrio se siente, pero es algo que no te queda otra que acostumbrarte. Bueno, Fede, estoy viendo que está saliendo el agua tratada. Exactamente, ese es el agua que se toma del arroyo y desemboca en el riachuelo. Tratamos esa agua que está sumamente contaminada. La llevamos a un tanque que lo único que hace es sedimentarlo, es un proceso físico, y de ese tanque pasa a los humedales que están adelante. Con ese proceso así de simple como te lo estoy contando, mejoramos los parámetros de calidad de agua y podemos decir que es en esa agua que sale de acá puede haber vida. Este arroyo, además agrego, deriva al riachuelo y el riachuelo al Río de la Plata, que a su vez es de donde tomamos agua para purificar. Está todo íntimamente relacionado. El mercado central de Buenos Aires se creó a principios del siglo pasado, 1902. 1992 fue privatizado. Por supuesto, la privatización conllevó a un aumento de la contaminación. Luego, a principios de los 2000, se decidió por una ley de la Ciudad de Buenos Aires que no podía entrar más ganado en pie al territorio de la ciudad. Bueno, eso fue, esa prohibición fue postergándose su cumplimiento permanentemente. Tanto es así que recién ahora se está discutiendo seriamente el traslado del mercado de Liniers, que no está en Liniers, sino está en Mataderos, para poder evitar que, miren, aproximadamente 1 millón de toneladas anuales caen en el riachuelo en forma de materia orgánica. Se estima que más del 30% de eso viene de un solo lugar, el mercado de Liniers. Bueno, en un rato vamos a recorrer el riachuelo. Te voy a mostrar el riachuelo palmo por palmo y vamos a volver a ver la pestilencia del arroyo Sildañez. Y hablando de pestilencia, no estaba hablando de usted, ¿eh? No, estaba hablando... ¿Qué le pasa, Federovisky? ¿Cómo me va a comparar a mí con los pañales? ¿A usted le parece? ¿Me espera un segundo? ¿A usted le parece, Federovisky? ¿Aguanta los bracitos? Bien. ¿Me espera ahí? ¿Es de verdad esto? ¿Es de utilería? Ah, ¿de verdad? No, téngalo usted, yo soy mayor. Pañales. La Unión Europea considera que está entre los top 3 de lo no reciclable, de lo más contaminante. Cada bebé usa 6 pañales por día. Te propongo un juego. ¿Vos sabés cuántos pañales se desechan en la Argentina por día? ¿3.600 toneladas o 1.000 toneladas? Pensalo un poquito. Cada bebé usa 6 de estos. El problema es que cuando los usa no están así. Están contaminados o usados con la materia fecal, la orina de los bebés, etcétera, etcétera. Ellos no tienen la culpa. Pero lo cierto es que esta cantidad de basura va todos los días a los basurales a cielo abierto de la Argentina sin ninguna posibilidad de ser reciclada. ¿Cómo estuvo tocando los pañales, Federovisky? Están limpios. No lo puedo creer. Salga. Yo le quería... ¿Qué es le traigo eso? La tele porque tengo una app impresionante. App. No sabe.
ayuda a ver el consumo eléctrico de la casa. ¿Ayuda app? Ayuda, es una app, Federovisky. ¿No sabe lo que es una app? No. Se nota en sus años, la verdad. Ya, mira, vos venís con esto y el viejo soy yo. Mirá lo que traes. Escúcheme, la app ayuda a ver el consumo eléctrico de la casa. Te marca lo que gastás. ¿En el celular? Marca, en el celular. Ah, en el celular. Bueno. Es una fiesta. En un rato Tommy fiesta, nos va Federovisky a mostrar la app. Vamos a una pausa, seguimos con más Ambiente Federico. Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Mucho hablamos de ella, pero sin detenernos a considerar su significado. La ecología no es un adjetivo ni un modo de vida. La ecología es una ciencia, una rama de la biología que estudia las relaciones entre los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. La biología de los ecosistemas, según la definió uno de los próceres de esa ciencia, el español Ramón Margalef. El origen del término ecología se le atribuye al alemán Ernst Haeckel, quien creó el término a partir de la conjunción de las palabras oikos, proveniente del griego que significa casa u hogar, y logos, que significa estudio. El estudio de la casa común es entonces el sentido y el objeto que Haeckel quiso otorgarle al fundar esta rama de la biología. Hoy, tras más de 150 años de desarrollo académico, teórico y práctico, los ecólogos, como científicos, tratan de explicar los procesos de la vida, interacciones y adaptaciones, el movimiento de materiales y energía a través de las comunidades vivas, el desarrollo sucesional de los ecosistemas, la abundancia y la distribución de los organismos y de la biodiversidad en el contexto del medio ambiente. No debemos confundir como ecologismo o ambientalismo, que son formas de tomar partido por determinada organización de la sociedad y no ciencias como la ecología. Seguimos en Ambiente y Medio. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el Mercado en tu Barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado-en-tu-barrio. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Estamos recorriendo las aguas del canal Beagle al sur de la ciudad de Ushuaia. En estas aguas existe un proyecto para la creación de una reserva natural marina. La idea de estas reservas es proteger la biodiversidad marina y este ecosistema tan importante. Uno tiene en la cabeza los parques nacionales o las reservas naturales terrestres con límites delimitados con pórticos o de alguna manera física. En este caso, los límites serán coordenadas y esto aportará también el cuidado del recurso pesquero y a su vez, estas aguas forman parte de la identidad de nuestro ecosistema argentino, siendo el hogar de recursos citícolas muy importantes, de la fauna marina y de las aves que migran por esta zona. Hay dos proyectos de ley para la creación de estas reservas naturales marinas. Una en esta zona del canal de Beagle, que se va a llamar Yaganes, y otra al sur de las Islas Malvinas con el nombre de Namuncurá Banco Burtwood. La idea de estas reservas, más allá de proteger la biodiversidad, es que sirvan para la creación de estrategias ante el cambio climático, ya que los océanos regulan el clima del planeta. El 36% de nuestro territorio argentino es océano, pero es algo que nosotros no llegamos a conocer porque para poder mostrárselos tenemos que venir a lugares en donde nos encontramos con tempestades, vientos y mareas como esta que estamos viviendo ahora. Milagrosamente, Andrea sobrevivió a la tempestad, volvió a estar con nosotros, luego de mostrarnos una de las dos reservas marinas, los primeros parques nacionales marinos que la Argentina va a declarar y cuyos proyectos de ley fueron enviados el año pasado. La Argentina no tiene, hasta el día de hoy, protección como si fuera un parque nacional
en el océano. Y a partir de estas dos reservas, Yaganes y Namuncurá-Burwood, que están al sur de Tierra del Fuego y al sur de Malvinas, lo va a tener. Y seguimos en la Patagonia con el señor Juan Ibelco Fandino. ¿Qué fuiste a hacer? Fuimos a Puerto Deseado, Sergio, como te lo adelanté. Ajá. Estuvimos en la provincia de Santa Cruz. A ver, es muy curioso lo que van a ver ahora. A ver cómo se le colocan radiotransmisores a los pingüinos. ¿Para qué? Para estudiar su comportamiento. Para ver cómo, por ejemplo, pingüinos aleatoriamente tomados van con eso en la patita y pueden los científicos estudiar cuál es el recorrido completamente azaroso y aleatorio que realizan estos pingüinos. Exactamente. Y así conocer su comportamiento. Exacto. No persiguen un patrón así como como vos decís. Es azaroso. Y desmitificamos un poco esta cuestión de que se dice, che, el pingüino va hasta Brasil y vuelve constantemente todos juntos. No. No, en todo caso no va siempre por la misma ruta. Cuidado con la licuadora. No, vamos a tirar. Vamos a ver la nota con Juan. Estamos en la isla Quiroga, ¿sí? Una de las tantas islas que tiene la Ría Deseado. No es una isla turística, ¿sí? Es una isla de una zona de investigación. Tenemos que caminar con mucho cuidado porque nos podemos cruzar con los nidos de los pingüinos. Una depresión en el suelo y ahí es donde colocan sus nidos, en una zona bien segura, sobre todo tapada de los predadores, ¿no? Bueno, esto es una pequeña marca que le colocamos a uno de los nidos que tenemos seleccionados. Los marcamos para después volver a encontrarlos, ¿no? El pingüino vuelve siempre al mismo nido. El pingüino vuelve siempre al mismo nido. En la isla hay aproximadamente 120 nidos y tenemos casi el 70% marcados. Cuando los animales comienza la temporada, nosotros hacemos un registro de peso y un análisis de sangre de los animales. Sabemos que son los que están mejor en peso, mejor nutridos, y entonces son los animales que más probabilidad de sobrevivir en el año que van a cursar en el mar tienen, ¿no? Elegimos a estos animales que se encuentran muy bien nutritivamente para colocarle los aparatos para cuando salgan al mar. Estos aparatos lo que hacen es registrar la luminosidad. Hay que ajustarlo un poco, pero no mucho, porque el animal este todavía no mudó y se va a hinchar cuando mude. No le está ocurriendo nada, no le está doliendo, ni nadie le está haciendo nada grave, simplemente es su propia defensa. Por supuesto, esto dura muy poquito, es muy poco estresante para un animal. Esto es un aparato que graba la información y la información se recupera cuando el animal vuelve al año siguiente. Es muy liviano, los animales necesitan tener un dispositivo muy livianito que no les afecte a la hidrodinamia, ni al nado, ni les pese, como para que no les entorpezca el nado en sus meses en el agua. La verdad que es una alegría muy grande, después del programa piloto del año pasado, con 6 casos y ahora lo estamos incrementando a 20. Es un proyecto que hace 3 años que venimos desarrollando y que pensamos seguir apoyando y creciendo. Un gran momento hemos vivido, bueno, ojalá que vuelvan los 20 pingüinos a los que se les colocaron los dispositivos. Una tarea muy importante que realizan todas las instituciones en su tarea de responsabilidad social empresaria. Esteban Freire es biólogo, como yo, pero de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que él trabaja efectivamente con las cosas que hacen los biólogos. Está en el terreno, con animales, con seres vivos. Y en este momento está en Puerto Deseado. Y le voy a preguntar algo que es, si se quiere, de perogrullo, pero al mismo tiempo esencial para entender este tipo de investigaciones que él está haciendo con los pingüinos. ¿Por qué para alguien es importante, más allá de la curiosidad científica, conocer cómo se mueve un pingüino a lo largo de su recorrido en el océano Atlántico? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el tema es realmente apasionante y lo primero que uno diría como biólogo es la curiosidad, como bien vos dijiste. Pero por otro lado, el pingüino es una especie
muy importante en nuestro ecosistema marino, por una variedad de características que la especie tiene, y que nos da una muy buena información sobre la situación y sobre la salud de nuestro mar. Esto es básicamente porque son especies que es bastante abundante, tiene una amplia distribución a lo largo de la costa y utiliza prácticamente todo nuestro mar argentino, inclusive aguas de Uruguay y hasta del sur de Brasil, moviéndose por todos los rincones, de manera que son unos excelentes monitoreadores o evaluadores del estado de salud de nuestro mar. Y la pregunta obvia entonces es, ¿cuál es la salud de nuestro mar a partir de los indicadores que brindan los pingüinos? Es una buena pregunta. No podemos responderla con total certeza hasta el momento, pero en líneas generales, no solo por lo que nos indican los pingüinos, sino por otra variedad de estudios, porque sería un poco mezquino de nuestra parte tomar solo lo que nos dicen los pingüinos, pero el estado de salud es relativamente bueno, es uno de los mares todavía que conserva un buen estado de salud, sujeto a varias acciones del hombre o actividades productivas, lo cual no es malo por sí mismo, pero, digamos, comparado o comparativamente con otros mares, podemos decir que su estado todavía es relativamente bueno, de manera que eso todavía aún más nos empuja a tratar de mantenerlo en las buenas condiciones que lo encontramos hoy en día. Muchísimas gracias, Esteban. El desafío, indudablemente, y para eso vamos a utilizar, digo yo, vamos, la ciencia va a utilizar a los pingüinos, es garantizar que ese relativo estado de salud más o menos coherente que hoy tiene todavía el mar argentino siga vigente más allá del cambio climático y de otras exigencias que se le imponen. Gracias, Esteban. Vamos a ver qué tiene más Juani para contarnos. Y si querés ver de forma más detallada el momento preciso, de una forma minuciosa, Sergio, cómo se le colocaban estos radiotransmisores a los pingüinos, lo podés hacer en nuestro canal de YouTube. Ahí, cuando vos veías que lo estaban levantando, bueno, eso lo estaban pesando, todas esas explicaciones la van a tener en nuestro canal. Y después de la pausa, en primera persona, el oprobio que lleva más de 200 años en la Argentina, el Riachuelo. Ya venimos. En instantes. Seguramente pasaste miles de veces por encima del Riachuelo. ¿Cuántas veces lo navegaste? Hoy te voy a llevar a navegar el Riachuelo. Te voy a mostrar todas las partes de ese río, el más contaminado de la Argentina y, por supuesto, uno de los más contaminados del mundo. El Riachuelo desde el agua. Como nunca lo viste, ¿dónde va a ser? En Ambiente y Medio. Sergio Federovisky en Primera Persona. Primera Persona. El segmento especial que te cuenta experiencias de la ecología real, aquí, en Ambiente y Medio, el primer magazine verde de la Argentina. Seguimos en Ambiente y Medio. Estas barreras flotantes que ustedes ven acá son precisamente... Sí, una ciudad con un estándar de vida importante y además con un estándar ambiental. El único río glaciario. Ya llevamos aproximadamente 2 horas de caminata. En Primera Persona, experiencias de la ecología real. Presentado por Cada viaje es único. Confort, espacio y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Si una anomalía dura 200 años, 2 siglos, significa que hay un fracaso institucional que lo sostiene. La Argentina como país tiene tantos años como la contaminación del Riachuelo. Las primeras menciones institucionales sobre la contaminación del Riachuelo son de 1811.
porque fue tomado por asalto para que así se instalaran todas las industrias, según la tecnología de la época. Lo interesante es que luego de todas esas menciones que van pasando a lo largo del tiempo, se llega a la década del 70, cuando cierto grado de aparición de la conciencia ambiental exige que el riachuelo se empiece a considerar para poder sanearlo. Cada gobierno de 1973 en adelante anunció su plan de saneamiento. Todos fracasaron. ¿Por eso nos obligaron a qué? A recorrerlo de vuelta. Parece lindo cuando uno lo mira desde el agua, ¿no? Porque en algún momento de la historia de la ciudad de Buenos Aires, esto fue pensado como un sitio de acceso turístico, que en algún punto todavía lo sigue siendo, La Boca, pero además como un lugar de esplendor, de balconear un río. El problema es que a lo largo de los últimos 150 años, esa idea romántica se fue frustrando, porque el riachuelo siguió siendo considerado la canaleta, el caño de desagote de las actividades industriales e intestinales de la Gran Buenos Aires y, por lo tanto, esta parte, la más próxima a la desembocadura, la célebre Vuelta de Rocha, terminó siendo la concentración mayor de la contaminación y la basura. Es cierto, hay que reconocerlo, que desde hace poco más de año y medio, dos años, una constante política de limpieza del espejo de agua por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha hecho que, al menos en lo visual, esta zona, esta curva, esta bahía, esta entrada que tiene el riachuelo en la Vuelta de Rocha, parezca más limpia. Hoy vamos a navegarlo una vez más y vamos a ver qué ha pasado a prácticamente 10 años de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que condenó al Estado Nacional, al Estado de la Provincia de Buenos Aires y al Estado de la Ciudad de Buenos Aires por contaminar de manera sistemática a lo largo de más de un siglo esta cuenca, la más poblada y la más contaminada de la Argentina. Cuando se habla de la contaminación del riachuelo, a veces es difícil dimensionarla o verla, si es que la contaminación puede verse. Esta es una de las posibilidades, porque el río hoy está relativamente bajo. Miren lo que vendría a ser la orilla, esa cinta de tierra negra, completa y absolutamente negra, que aparece una vez que el agua se retira. Deja su estela y su sedimentación de metales pesados, plomo, cobre, zinc, todos esos subproductos tremebundos para la salud que de alguna manera han justificado que la Corte Suprema de Justicia interviniese y dictase la sentencia de hace 10 años. Esta es una de las zonas del riachuelo donde más claramente se ve las célebres burbujas, que la gente a veces confunde o cree que tienen que ver con la presencia de oxígeno, cuando en realidad es exactamente lo opuesto. Lo que las burbujas revelan es la cantidad de gases resultado precisamente de la progresiva consumición del poco oxígeno que tiene disuelto en el agua por parte de la carga orgánica y de las bacterias que degradan precisamente esa carga contaminante. Cuanto mayor materia orgánica tiene un cuerpo de agua, producto de los efluentes cloacales principalmente, mayor es la cantidad de burbujas que aparecen porque el oxígeno disuelto, el poco oxígeno disuelto que tiene, se consume precisamente en esa degradación y la conversión en gases, principalmente entre otros metano. Y aquí, literalmente, donde yo estoy parado, había una casilla. Vivieron durante casi 60 años aproximadamente 200 familias. 100 de ellas fueron retiradas a comienzos del año 2014 y el resto fue finalmente liberado hace pocos meses, pero que tenía cosas espantosas, como que esto, que claramente no estaba, era una casilla que balconeaba, que quedaba incluso hasta con pilotes sobre el riachuelo, viviendo en lo peor de la contaminación. Thank you.
Eso que ustedes están viendo era la imagen de todo el resto de esta costa, que era la parte quizás más vulnerable de la Villa 21-24, pero lo que sí se hizo fue el retiro de unas 100 familias que estaban precisamente en este tramo, que según la justicia, como les decíamos, estaban en la situación más vulnerable y que eso significó un gran ejercicio de logística por parte del gobierno de la ciudad para poder retirar un tramo de la villa que estaba inserto en el medio y no en uno de los costados. Más adelante, en la recorrida, vamos a ver precisamente el barrio al cual se trasladó esa gente y al cual se va a seguir trasladando el resto del millar de familias que van a ser relocalizadas de la Villa 21-24. Sergio viene navegando, en cualquier momento va a aparecer por acá. Yo quiero mostrarte la situación de la Villa Zabaleta. Estamos del lado de provincia, del otro lado es Capital Federal. Miren lo que queda de la villa, ¿no? Las casas todavía sin erradicar. Miren la basura, por supuesto, que se acumula, lamentablemente, a orillas del riachuelo. Y estas personas que viven acá sufren el principal contaminante, que es el plomo. No alcanzamos a ver tampoco el caño, el tubo, que lamentablemente desecha todos los residuos cloacales de la Villa Zabaleta. Esta es la situación. Las casas que todavía siguen estando en este lugar y que en algún momento van a erradicar. Se estima que en el riachuelo hay aproximadamente unas 1.200 industrias que desaguan sobre el cauce directo del riachuelo o sobre los arroyos que abrevan sobre él. De esas 1.200 industrias, ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, determinó que 51 de ellas eran agentes contaminantes. Es decir, empresas que claramente estaban volcando fuera de parámetros en cantidades o calidades de efluente que no estaban dentro de la normativa y que explicarían buena parte de la contaminación actual. Lo cierto es que, y esto se sabe, y principalmente ocurre en muchos de los arroyos que llegan hasta el riachuelo, cerca del 90% de esa contaminación industrial sigue siendo clandestina. Es decir, pasa por fuera de los controles, pasa por caños subterráneos, en horarios donde no se monitorea y así sucesivamente. Y eso explica que todavía la calidad del agua de la cuenca Matanza-Riachuelo siga siendo tan mala como en el momento en que la Corte dictaminó la sentencia para limpiarla. La verdad, cuando iniciamos la recorrida, no imaginé que en un río judicializado, con un fallo de la Corte, con 10 años de haberse creado una autoridad de cuenca, con toda la gente mirando cómo evoluciona la sentencia que ordena sanear el río Matanza-Riachuelo, jamás imaginé que íbamos a encontrar esto, sinceramente. Porque este es un paisaje, si se quiere, del pasado del riachuelo. Anterior al 2008, a la sentencia, e incluso anterior al 2005-2006, cuando los vecinos de La Boca hicieron la primera denuncia para judicializar el problema del riachuelo, demostrando que lo que había ocurrido a lo largo de 150 años era básicamente la desidia y la decisión del Estado de tomarlo por asalto. Se ha dicho oficialmente que se han gastado más de 4.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Que haya una isla flotante de basura no tiene mucha justificación. Verdaderamente ninguna. Imagínense si todo esto no estuviera frenado por esta barrera. Esta barrera colocada por el gobierno de la ciudad que permite retener esa inmensa cantidad de basura flotante, levantarla con un sistema de guinches que permite luego volcarlas a donde corresponde tirar la basura. Reitero, piensen en todas esas toneladas de botellas, plásticos, bolsas, etcétera, etcétera, volcadas sin piedad
sobre el curso principal del Matanza Riachuelo. Bueno, eso era el Riachuelo hasta que la Corte intervino. Desde el punto de vista industrial, fuera la época que fuera, desde las curtiembres hasta los saladeros, hasta luego la industria más pesada y más moderna de mediados del siglo XX, la ciudad puso proa sobre el Riachuelo. La actividad industrial estuvo asentada a las orillas del Riachuelo, lo cual explica también, desde el punto de vista histórico, por qué el Riachuelo siempre estuvo contaminado. Y esto queda hoy en esta cicatriz que es la muestra de lo que uno ve a las orillas del Riachuelo. Entonces uno debiera pensar que la manera de sanear el Riachuelo es otorgándole otra función. Aquella actividad productiva hoy tiene otro valor tecnológico, otra capacidad tecnológica que permitiría que no contaminase tanto. Y al mismo tiempo, una urbanización de otro tipo, de otro calibre, de otra calidad, permitiría recuperar el Riachuelo con una finalidad mucho más urbana que la que tuvo en el comienzo del desarrollo económico de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en Ambiente y Medio. ¿Cuánto sabés de los problemas ambientales que generan los pañales descartables? Sin dudas, la aparición de este producto fue la gran revolución que asombró al mundo. Sobre todo a nuestras abuelas, que en sus tiempos usaban una tela de algodón que se lavaba una y otra vez. Hoy no se puede pensar en otra manera de cuidar a los más chiquitos si no es a través de este producto totalmente descartable, cuya materia prima proviene de la pulpa del papel, o sea, de la madera proveniente de la tala de árboles. Pero el foco, desde la mirada ambiental, no hay que ponerlo solamente en la materia prima que se usa para fabricarlos, sino también en el impacto negativo que produce su residuo. Es que se trata de un producto que no es biodegradable de manera rápida, no tiene ningún tipo de posibilidad de ser reciclado y en la Argentina conforma el 25% de toda la basura domiciliaria. Un dato interesante para aquellos hombres de ciencia o empresas que dicen buscar una relación más amigable con el medio ambiente. Resolvemos la adivinanza. ¿Cuántos pañales se tiran por día en la Argentina? A ver si adivinas. 3.600 toneladas o 1.000 toneladas. No importa si adivinaste o no, tenés que saber que son 3.600 toneladas de pañales que se tiran diariamente a la basura en la Argentina. Y como la Argentina carece de un tratamiento más o menos razonable de la basura, la mayor parte de ello va a parar ¿a dónde? A los basurales a cielo abierto. Permiso. Pero Vicky, permiso, le saco esto de acá que me ensucia la lamparita. Diga. Yo le quería comentar acerca de la app. Usted sabe que en Argentina la energía se genera de forma no sustentable, ¿no es cierto? Entonces hay que ahorrar un poquito. Además, la energía está bastante carita. Entonces, la mejor forma de ahorrar es con esta app que te monitorea el gasto de energía hogareño. Ajá. Entonces te dice, o sea, ¿cuánto gastás? ¿Cuánto vas gastando? Te dice, ¿cuánto gastás en kilowatts y en plata? Fantástico. Ah, la pelotita. Wabi se llama. ¿Cómo? Wabi se llama. Wabi. Exactamente. Mirá vos. Es una app argentina. ¡Apa! 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 Me encanta. Esto se llama Tipuana Tipu, gracias al vivero de la ciudad de Buenos Aires. Es la tipa. Todos los noviembre empieza a llorar porque convive con un insecto, la chicharrita de la espuma. Convive, dije, porque es una especie sumamente adaptada, es originaria del noreste de la Argentina y ayuda muchísimo al arbolado urbano que está perfectamente adaptado a ciudades de nuestro país. No así como otros que producen alergia, que revientan las veredas. No pasa esto con Tipuana Tipu. Ya saben, solo nos queda medio ambiente, por eso nosotros hacemos Ambiente y Medio. Y los que se indignan por el maltrato animal, piensen si no están haciendo cosas como esta.